¿Ya? Sí. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas. Gracias por venir a esta charla, Desarrollo Seguro para Muggets, ¿vale? Una pequeña introducción al desarrollo seguro, adicional a la charla que ha dado nuestro compañero Luis Fraile. Ahí lo tenéis. En primer lugar de todo, dar gracias a la organización, a Plain Conces, de la que somos parte, por organizar este evento año tras año. Y sobre todo también a los sponsors y los colaboradores, sin los cuales no sería posible hacer esta conferencia. Y vale, para los que no nos conozcáis, nosotros somos Diego Rodríguez, mi compañero, y yo, Raúl Piracés. Ambos somos ingenieros de software en Plain Concepts y, bueno, estamos un poco interesados en el mundo de la seguridad, por así decirlo. Ahí tenéis nuestros Twitter y nuestros correos por si nos queréis lanzar cualquier pregunta, pero no obstante, luego pues estamos por ahí si nos queréis preguntar algo, pararnos y sin ningún problema. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? ¿O qué tenemos planteado para esta charla? Nos gustaría ver, en primer lugar de todo, el estado de la seguridad hoy en día, ¿vale? Que ya os adelanto que es bastante mejorable. Luego veremos una serie de errores típicos que solemos cometer en nuestro día a día al desarrollar software o nuestras aplicaciones. Y terminaremos con algunos tips y sobre todo mucho tooling, ¿vale? Ya no tan relacionado con GitHub, sino más open source o de otros vendors, ¿vale? Para el siguiente objetivo. El objetivo de esta charla va a ser reducir significativamente la superficie de ataque de nuestras aplicaciones, ¿vale? Con la mentalidad adecuada, que es la que he mencionado antes Luis Fraile, que es la de Shift Security Left, con los consejos que os vamos a dar y lo del tooling adecuado. Con eso yo creo que con un mínimo esfuerzo podemos hacer bastante para reducir los vectores de ataque que puede tener nuestra aplicación. Vale, pues empezando con el estado de la seguridad hoy en día. Como decía, es bastante mejorable. Tenemos, esto es a nivel global y a nivel de España, ¿vale? A nivel global es, bueno, un desastre. La mayoría de las organizaciones han sido comprometidas alguna vez. La mayoría de las aplicaciones contienen problemas de seguridad que están presentes hoy en día y no se han solucionado. Hay una relación muy baja de 1 a 100 entre equipo de seguridad o miembro de equipo de seguridad y desarrollo. Y en general las empresas apuestan o alojan muy poco presupuesto para seguridad. Y luego no nos tenemos que olvidar tampoco de la legislación. Respecto a legislación, somos los primeros en multas de GDPR, ¿vale? De Ley de Protección de Datos. Como podéis ver ahí, España estamos en unas 600 y pico, 650 por ahí, sí, anuales. Y eso, hay que tener en cuenta también los ataques por ransomware. Y luego también otro punto que nos gustaría destacar es que hay como una línea fina, ¿no? Que parece que esa viñeta de XKCD lo explica muy bien, que la mayoría de los proyectos dependen de una librería, ¿no? Que igual está desarrollada por un tercero que lo hace en su tiempo libre y lo hemos visto muchas veces, por ejemplo con Curl, que tiene un desarrollador principal, pero en este caso sí que hay una empresa detrás que lo apoya económicamente. OpenSSL, ¿vale? Que tuvo la vulnerabilidad Heartbleed hace poco y sigue siendo explotada. Log4j, que este ha salido también hace poco. Log4shell, una vulnerabilidad, estaban 4 desarrolladores y trabajaron en su tiempo libre. Entonces, es algo también a tener en cuenta. Una piecita así nos puede romper toda nuestra aplicación. Vale. Vale, y si os acordáis de la charla, los que estabais aquí en la charla de Luis hace un ratillo, podéis ver cómo ha hablado de CVE, que es básicamente vulnerabilidades. Esta es una progresión en la que cada barra representa un año desde 1999. La última, que es 2023, la hemos comprobado ayer y está en 14.000 para el presente año, o sea, un desastre. Y sigue empeorando. Ya veis la tendencia de los últimos años, ¿vale? Pero por eso, lo que os introducía Raúl y que os ha hablado también Luis antes, de que queremos introducir la seguridad lo antes posible en el código. No queremos llegar a los problemas que os estaba comentando él, de tener secretos, tener vulnerabilidades, componentes sin actualizar. Todo esto, ya lo sabéis vosotros también, si sois, que al final la mayoría seréis desarrolladores,
Si detectamos un problema en producción, puede implicar incluso un cambio de arquitectura, puede implicar que os roben una base de datos con las implicaciones legales que eso tiene. Entonces, es evidente, ya os lo ha contado Luis también, de que corregir algo en tiempo de desarrollo, que es un poco lo que vamos a hacer hoy, con lo que nos centramos en esta charla, es mucho más fácil y el coste es mucho más reducido, ¿vale? Y ahora lo que vamos a empezar es a la parte de Common Errors, donde vamos a empezar a explicaros el primer ejemplo, que sí. Es rotura de control de acceso. Sí, nuestro primer ejemplo, ¿vale?, está dentro del OWASP Top 10. Para el que no lo conozca, OWASP, una organización, ¿no?, que se dedica a varios proyectos de seguridad, y nos marca lo más famoso que tiene, ¿no?, un listado de top 10 vulnerabilidades o ataques más comunes, ¿no? Uno de ellos es Broken Access Control, ¿vale? Un control de acceso, pues, como dice, roto, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es más común? Porque la autenticación y la autorización, pues, son temas difíciles y tenemos que tener todo bien claro. Tenemos que tener, si tenemos nuestra aplicación roles, pues tenemos que tener bien definidos, que no se solapen unos con otros, tener claro qué permisos tiene cada usuario, quién puede hacer qué, establecer la regla del mínimo privilegio. Luego, también una causa muy común por los que se dan este tipo de ataques es la enumeración. Vamos a tener que tratar de no dejar al usuario o a un posible mal actor enumerarnos todo, que ahora lo veremos en la demo, todos los artículos, por ejemplo, que tenemos en nuestra base de datos, ¿vale? Tenemos que protegernos entre eso. Y luego también lo veremos, que es muy importante, hacer siempre validación de autenticación y autorización, tanto en front como en back, ¿vale? Back es obligatorio. En front veremos que, como es código ejecutado por la parte del cliente, siempre va a ser más vulnerable. Vale, y vamos a con la demo. Vale, pues para esta demo tenemos montada esta aplicación. Es una aplicación muy simple en ASP.NET, ¿vale? Muy simple, es un blog colaborativo. Tenemos dos roles, uno de administrador y otro de usuario, ¿vale? Ahora mismo estoy logueado aquí como administrador, y entonces yo, si me voy a mi sección de posts, ¿vale?, puedo ver un post con ID3, que son preguntas frecuentes para administradores y que solo puede ser visible por administradores. Ahora aquí ya me doy cuenta de lo que os decía de numeración, ¿vale? Estoy sacando todos mis post de base de datos con el ID propio de la base de datos. Entonces, yo puedo empezar a decir, ¿y el 4 cuál es? ¿Y el 5 cuál es? Y me pueden salir errores 403, 401, pero podemos hacer algo más sobre eso, ¿vale? Aquí el problema está que si yo aquí tengo abierta una sesión de incógnito con otro usuario que tiene el rol de usuario, no de administrador, puedo ver mis posts, ¿vale?, también con IDs autoincrementales de base de datos. Entonces, tengo dos. Y, ¿vale?, yo aquí puedo enumerar. Pues el 4 no existe, pero antes tenía el 3. Y, como es lógico, pues, si no tengo la autorización bien controlada, en este caso lo que faltan son, en el backend, una guardia de autorización, ¿vale?, solo tiene de autenticación, pues puedo entrar tranquilamente y los roles no están siendo efectivos, ¿vale? ¿Cómo planteamos la solución a este ejemplo? Vale, pues tenemos aquí la misma aplicación con esto fixeado. Perdón, me voy a la de admin. Este es el admin, ¿vale? Tenemos esto fixeado. Vale, aquí ya vemos que el post es el mismo, pero en el ID aparece algo diferente. En este ID es el resultado de una librería que se llama HashIDs, ¿vale?, en el que nosotros, pasándoles una seed, que luego Diego se hablará más de ellos, una semilla, y con un algoritmo nos genera, a partir de nuestra ID numérico de base de datos, esa string. Nosotros vamos a poder descifrarla y mapearla a nuestro ID de base de datos, pero el cliente final, un mal actor, no va a saber a qué mapea eso en nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, yo, si me voy al detalle, en la ruta voy a ver que ya no es un 1, ¿vale? Es OILR. Y esto no tiene ningún sentido para el actor, ¿vale? Si me vuelvo a la parte del usuario, más de lo mismo. El usuario tiene IDs que a priori para algún mal actor no tiene sentido, ¿vale? Yo aquí
me encuentro con un post normal, otro post normal, ¿vale? Pero no sabría cómo ir al siguiente, como antes he hecho con el 3. Y aunque lo supiese, me voy a volver al navegador de antes, voy a copiar el ID de administración, del post de administradores, perdón, y lo pegue, me va a decir que no lo he encontrado, ¿vale? Porque he decidido decirle al front que no lo encuentro mejor que un 403 o un 401. Porque creemos que es, hay que hacer una balanza entre seguridad, ¿no? y conveniencia, digamos, utilidad. Cuanto menores pistas le podamos dar a los malos actores, a los hackers, pues mejor, ¿vale? De esta forma, aquí puedo, aunque sea un ID válido y no tenga acceso, o un ID inválido, siempre le va a dar not found y se le va a complicar muchísimo la vida, vaya. Vale, y luego tengo otro mini ejemplo para demostrar cómo de frágiles son las guardas de front. Aquí podemos loguearnos con... Este es un ejemplo de WAS, ¿vale? Es una simple tienda, muy facilita. Tiene un montón de problemas de seguridad. Ahora vamos a ver solo uno. Vale. Aquí me logueo con mi cuenta que me he creado previamente, sin más. Y yo podría ir yendo por esta página, ¿no? Pues viendo un poquito las secciones que tiene, ¿vale? Para establecer una queja, para contacto, la típica de About Us. Vale, y digo, voy a ver si se me está escondiendo algo que no me quieren mostrar por ahí. Yo aquí, todo este código que me está dando, se está ejecutando en mi local. Entonces yo puedo irme al JavaScript que está ejecutando y, por ejemplo, buscar a ver por esta ruta, a ver si hay un sitio donde se definan todas estas rutas. Entonces, voy a poner toda la palabra y aquí vemos, en este caso, los que hayáis tocado Angular sabréis que es Angular, aunque está minificado, ¿vale? Veis que está aquí nuestra ruta y podemos ir un poquito viendo qué otras hay. Y vemos Administration. No me suena de haberla visto en el menú lateral, pero voy a intentar entrar. Vale, 403. Parece que está protegida. Y vemos aquí que tiene una función asociada, canActivate GT. Ok. Pues yo lo que voy a hacer es también buscar qué es GT, porque todo esto está en mi local. Y yo puedo controlar lo que se está ejecutando en mi local. Vale, tenemos aquí la función canActivate y, pues bueno, simplemente le pongo un punto de ruptura, como si estuviese debugueando en mi local, ¿vale? Y recargo la página. Vale. Si puedo plegar esto. No. Vale, así. Vale, aquí como podéis ver, tengo una cláusula que primero mira si tengo e.data, ¿vale? Aquí parece que sí que tengo data. Aquí este password, no os hagáis ilusiones, es de mentirijilla, ¿sabes? Y luego vemos que está comparando el rol que tengo de customer, ¿vale? Con admin. Yo no tengo, yo si pongo e.data role, yo tengo un rol de customer, ¿vale? Pero esto se está evaluando en mi ordenador y está pausado y yo puedo asignarle otro valor. Entonces puedo decirle, quiero que todo esto me cuadre y que me devuelva true, ¿vale? Para que me deje pasar. Entonces tengo data, tengo role, ¿vale? Y luego la llamada a esta función, No afecta, ¿vale? Es que está todo minificado, pero lo único que está comprobando es que somos admin. Entonces yo me acabo de establecer el rol de admin en front, continúo la ejecución, ¿vale? Y ya habéis podido, podéis ver que está cargando todos los usuarios registrados, ¿vale? Hemos entrado al panel de administración y está cargando también el feedback de los usuarios. ¿Qué pasa aquí? Que pues ha faltado un control en back, ¿no? Porque yo en front
lo puedo quitar como quiera. Aquí puedo acceder a los detalles de los usuarios y voy a poder ver todo. Y lo interesante es que si yo me lanzo a borrar una reseña, me la acepta, ¿vale? Me dice, perdón, ¿sería esta? Delete, ok. Entonces yo puedo empezar a hacer funciones de administrador, borrando, por ejemplo, todas las reseñas más positivas. Y por no tener un buen control de autorización en back, ¿vale? Y eso sería un poco nuestra demo de Broken Access Control. Le paso el testigo a mi compañero. Vale. Vale, pues otro de los aspectos que si habéis sufrido una auditoría de seguridad os habéis encontrado muchas veces, que solemos hacer mal, son las cabeceras HTTP. Hoy vamos a hacer una demo muy rápida sobre Content Security Policies, porque es importante, y os vamos a comentar muy rápido ahora estas que estáis viendo en pantalla. Frame Ancestors las podéis implementar también como CSP. Si las implementáis bien, podéis evitar que vuestra página se cargue en ningún sitio que un atacante levante, que le ponga con un Lens Encrypt un candadito verde y que se haga pasar por vuestra página con un iframe. Así evitáis probablemente ataques anti-clickjacking, haciéndole pensar al usuario que está clicando en un sitio donde realmente no es, y ataques de phishing. Se suelen hacer muy comúnmente con esto. Con Cors, otra de las cabeceras que seguro que habéis sufrido, es le decís al servidor a quién le va a dejar responder. Entonces, con esto limitáis mucho a cualquier atacante que tire contra vuestras APIs y de ese modo no le vais a responder, le devolvéis como que no. HSTS en .NET Core está implementado, es muy fácil, y la mayoría de lenguajes da igual a donde os vayáis igual. Lo que hacemos es forzar que las conexiones siempre vayan por HTTPS. No queremos conexiones en claro, donde se va a ver toda la información que estemos intercambiando con el servidor. Y luego, ya centrándonos en CSP, os vamos a enseñar ahora un ejemplo de por qué es importante y una forma que podéis tener o aplicar en vuestras organizaciones si queréis, si no lo tenéis implementado, para que pasáis a tenerlo, básicamente. Entonces, esta es una página muy básica que la vamos a lanzar y tenemos un ejemplillo. Todo esto os lo vamos a decir después, lo vais a tener todo acceso públicamente, no hay ningún problema. Vale, aquí hay un ejemplo que obviamente lo hemos hecho adrede mal. Hemos implementado una política muy estricta de Content Security Policy y estamos bloqueando todo. Es decir, Content Security Policy lo que controla es qué estilos, qué JavaScripts, qué, incluso si estáis utilizando algún WebSocket para hacer debugging o lo que sea, os lo va a cortar todo si no especificáis en dónde lo estáis haciendo. Entonces, aquí básicamente nos está fallando una imagen, un JavaScript, todos los estilos CSS que tengáis inline los corta todo si no los permitís, ¿vale? Vamos a analizar un poco cómo podemos corregir esto. Básicamente, la política que ahora tenemos aquí es no hemos especificado ningún tipo de sitio ni CDNs para librerías. ¿Y cómo corregiríamos esto? Pues muy fácil. Vamos a hacer aquí, vamos a comentar esta parte y os cuento rápidamente cómo lo hemos corregido, ¿vale? En primer lugar, que no sé si lo veis en pantalla, tenemos, le estamos diciendo, vale, cárgame todas las imágenes que vengan de este dominio, por ejemplo, de .NET Conf Spain. Los estilos que vengan de esta CDN, porque hemos cargado una librería de jQuery y hemos cargado otra mayor, es que no la estáis viendo aquí. Y luego, también os recomiendo que no utilicéis inline styles para CSS, porque si aplicáis CSPs vais a tener que meter todos esos hashes que estáis viendo ahí, para cada uno de ellos. Y esto os lo comentamos por si tenéis algún tipo de aplicación bastante antigua ya, ¿vale? Y por último, script src, es decir, le vamos a decir dónde vamos a cargar nuestras librerías que vengan desde fuera de una CDN, en este caso de JS Deliver, ¿vale? Sí que os decimos como detalle, está también aquí en la documentación, ¿vale? Que intentéis ser lo más estrictos posible, porque si vosotros apuntáis y hacéis un blanqueo, digamos, un whitelist de una CDN entera, lo que puede ocurriros es que estéis cargando una librería y si un atacante os inyecta otra, que está en esa CDN también, os la va a poder colar en la aplicación. Entonces hay que llegar a un equilibrio entre intentar ser muy estrictos y usabilidad a la hora de programar, ¿vale? Bien, entonces ahora nosotros si hacemos aquí... Uy. Vale. Guardamos aquí, ¿vale? Y lanzamos otra vez, que lo tengo por aquí. Entramos otra vez y ahora ya tenemos la .NET, tenemos un JS que se está evaluando abajo, que es el count, y ahora nos funciona todo, ¿vale? Ok. Otro aspecto que vamos a ver para acabar esto de cabeceras es que nosotros podemos hacer lo que os decía hace un momentito, que es cómo hacemos para movernos
de un entorno en el que no hemos definido ningún tipo de Content Security Policy a otro en el que sí que lo empezamos a definir en nuestra organización, ¿no? Vale. Lo damos aquí. Vale. Guardo. Ah, vale, espera. Ah, vale, gracias. Esto está en castellano. Vale. Vale. Vale, ahora está fallando todo de nuevo. Content Security Policy tiene una funcionalidad muy interesante. Y es que podéis decirle una URI en la que vais a hacer report. Es decir, los navegadores, si estáis bloqueando las políticas que habéis definido, pues las va a tirar contra un endpoint de vuestro servidor y os lo va a empezar a decir. En este caso, las estamos viendo aquí. Todo esto que estáis viendo en pantalla ahora es básicamente el navegador lanzándole a nuestro servidor a un endpoint que hemos definido nosotros todo lo que estáis rompiendo. Ahí vais a ver, no sé si lo veis en pantalla, pero desde JavaScript, CSS, etcétera, os lo va a reportar todo. En esta demo lo hemos hecho con Report URI, sin embargo, en el estándar, ahora mismo, lo que con las Content Security Policy de nivel 3, se recomienda implementar esta cabecera que estáis viendo aquí, Content Security Policy Report Only. Lo que os permite eso es que podéis implementarlo en vuestras aplicaciones sin romperlo, sin romper la aplicación. Es decir, os va a notificar al back, pero no la vais a romper, ¿vale? Entonces, esto es otro tip que podéis tener para implementarlo en vuestros sistemas. Y ahora aquí volvemos a la presentación. Vale. Bien. Y nada, no hagáis eso, por favor. El access control al origin y pongáis el asterisco. Intentad limitarlo, ¿vale? Y ahora dejo a Raúl con... Vale. Otro tipo de errores muy comunes, que igual os suenan o no os suenan esas siglas, ¿vale? Son de cross-site request forgery y server-side request forgery. Con inyecciones sí que seguro que habéis oído hablar de SQL Injection, XML Injection, hay varias, ¿vale? Las que tienen que ver, las dos primeras, tienen que ver con... Nosotros hacemos una petición que genera una respuesta en el servidor que no está planteada, ¿no? No está programado para responder así. Crafteamos una petición de tal forma que nos va a responder de una forma inesperada. Vale, para evitar esto, ¿qué necesitamos hacer? Pues como hemos dicho antes, ¿vale? Validar siempre en front y en back. Muy importante, siempre en back. ¿Vale? Vamos a desconfiar absolutamente de la entrada que nos pueda proporcionar el usuario. ¿Vale? Nos puede meter cualquier cosa, ¿vale? En cualquier cajita de texto, en cualquier fichero, vamos a desconfiar siempre. Vamos a hacer sanitización. Si nos pasa algún código HTML o una URL, una IP, siempre vamos a tener mucho cuidado. Tenemos que parsear todo para asegurarnos de que es del tipo que queremos y vamos a tener que tener cuidado con las expresiones regulares. Es muy fácil caer en la tentación de una expresión regular que te encuentras por Stack Overflow y dices, me coincide todo lo que estoy probando, pero puede que dé un caso positivo en algún string, ¿no?, que no queramos que pase y que se dé por correcto. Entonces, lo que nosotros recomendamos es hacer uso del framework que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en .NET, las librerías de utilidad de .NET, por ejemplo, para parsear URLs, ver si es válida, IPs, ver si es válida. Y si se produce ahí un error, seguro que se lo reportan muy rápido y es corregido muy rápido. Entonces, no reinventemos la rueda y vamos a utilizar las herramientas que ya tenemos disponibles. Y ahora hay una pequeña prueba. Vale. La prueba que tenemos ahora es una aplicación, ¿vale?, que está disponible públicamente. Luego os pasaremos el repo. Se llama Azure Goat. Es la misma, el mismo planteamiento que teníamos antes en mi anterior demo, ¿vale? Es un blog colaborativo. Aquí se puede registrar cualquier usuario. Hay algunos como admins o como editores que pueden aprobar post, pero como vemos hay diferentes autores y cada uno puede poner su post. Y aquí se puede dar de alta a todo el mundo. ¿Vale? Está desplegada en Azure y con todo serverless. Es decir, tenemos un Cosmos por detrás. Bueno. Vale, pues yo me he creado una cuenta y voy a acceder para crear un post. Vale. Ahora. Vale, perfecto. Entonces, yo si me voy a la página de crear un post, veo que aquí en Accepted Post no tengo ninguno porque no he creado ninguno aún. Y aquí veo ciertas cosas peligrosas, ¿vale?
lo principal, tengo aquí que me deja poner la URL de una imagen. Entonces, yo supongo que se la va a ir a coger por mí y se la va a descargar. Eso ya tiene cierto peligro de por sí. Y luego también me deja ahí abajo subir una imagen, que no sé qué tipo de validación hará. ¿Vale? Entonces, se me ocurre como prueba. ¿Vale? Esto va a esperar un esquema, pero igual no está comprobando algunos esquemas que son válidos en un navegador, ¿vale? Por ejemplo, file, cuando abrimos el típico PDF en Chrome, aparece arriba, ¿vale? Y sabiendo que está siendo ejecutado en Azure Functions, yo podría decir, pues un fichero muy común es, aunque esté en un sandbox, el fichero TC Password. Y me dice que, de alguna manera, 200 OK. Vale. Y me devuelve un PNG. Vale, pues yo me lo descargo. Y este PNG, ¿vale? Dice que es inválido, Windows no lo puede abrir. Y lo que hay realmente en este PNG... Perdón. Es... Vale, ha hecho la petición a su propio sistema operativo, no ha realizado la validación bien, no tiene una validación, luego lo veremos en otra demo. Y me ha sacado todo el listado de usuarios, ¿vale? Ahora ya, como sabemos, en Linux, en este fichero no residen las contraseñas normalmente, están en otro, pero tengo un listado de todos los usuarios, ¿vale? Y sus carpetas. Y puedo ir más allá. Sí, aquí hay ficheros de entorno, de variables de entorno, porque sabemos que estamos en Azure Functions, ¿no? Y un fallo muy común que solemos cometer los desarrolladores es dejarnos un ficherito que es de variables de entorno de pruebas en local, que es local.settings.json, ¿vale? Sabiendo que el Azure Functions sirve todo el sitio web desde homesite www.root, como podemos ver en el Azure Web Apps y en otras aplicaciones, ¿vale? Diego, voy a ver si algún desarrollador despistado ha subido sin querer su local settings, JSON, a la función. Vale, aquí vemos que me da otro 200, pero no me puedo fiar mucho de la respuesta porque vemos que me está aceptando cosas que no son peticiones muy válidas, que digamos. Entonces esto me da otro PNG. Yo lo voy a abrir ya con Notepad esperando que me haya salido algo. Y vale, aquí vemos que no se ha cortado un pelo y ha puesto el secreto con el que firma los tokens, donde tiene el Cosmos DB, la cuenta de su database y otra conexión string que parece ser de un storage. Vale, pues con esto, mirar que es simple, pero puedo, teniendo las extensiones de Azure Cosmos DB y Azure Storage, yo puedo aquí decirle que me ataché a una database, vale, account endpoint, copio y pego de aquí, punto y coma, account key, todo lo que me ha devuelto. Vale, inmediatamente estoy conectado, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tengo una base de datos SQL donde tengo los posts y los usuarios, ¿vale? Y tengo acceso de escritura, tengo el mismo acceso que la página web. Entonces me puedo ver hasta a mí mismo, ¿vale? Que, como os decía antes, la password no os la creáis, no está... Los datos son falsos, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Todo esto está deployado en Azure de verdad. Y por último, para enseñaros el storage, que aquí tiene la cadena de conexión, no me hace falta ni formatearla. Me voy aquí, attach storage account, y aquí lo tengo. Y aquí está, pues, perdón, en blob containers,
todos los contenedores que está utilizando por debajo. Incluso aquí veo algo que se llama secrets, alguno de producción, imágenes, ficheros que está utilizando la web. Podría a partir de aquí iterar a mucho más, a mucho más, a mucho más, y todo, como podéis ver, pues ha sido una validación incorrecta y una mala práctica de un desarrollador. Y hemos llegado hasta la base de datos y a los containers, a comprometer toda su infraestructura. Así que cuidadito con estas cosas, ¿vale? Vale, y volviendo a la presentación, Diego. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de cookies. En alguna de las sesiones, no sé si ha sido la de Andoni o la de Luis, hemos hablado de las cookies. Hemos hablado del same site, strict o lax. Esto es muy importante porque los navegadores, como os han comentado a la mañana, cada vez están volviendo más estrictos y no os van a permitir andar mandando cookies cross-site en vuestras peticiones, ¿vale? Aquí os ponemos muy rápido una explicación de la diferencia entre same site y same origin. Es esta tabla. Same site básicamente valida el esquema HTTP o HTTPS, el dominio y ya. En el caso de origen es mucho más, de same origin es mucho más estricto. Valida esquema, HTTP, HTTPS, dominio, subdominio y el puerto. Da por implícitos el puerto HTTP en el 80 y el 443 en HTTPS. Esto simplemente para que lo tengáis un poco de referencia. Y respecto a same site, strict, lax o none, los navegadores van a implementar por defecto laxas, y las diferencias básicamente son: si estáis en estricto, el navegador solo va a inyectar las cookies si estáis exactamente en ese site. En el caso de que os vayáis a laxas, os las va a inyectar en el caso de que hagáis una redirección, es decir, cliquéis en un link y vayáis justo al sitio donde vosotros habéis definido por configuración. Y en el caso de none, eso ya es una fiesta, o sea, tenéis las cookies volando para todos los lados. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una explicación muy rápida de las propiedades que estáis viendo ahí, que es secure, HTTP only, y lo vamos a ver aquí muy rápido. Vale, vamos a lanzar la de cookies. Uy. Espera, que creo que me ha quedado el de antes. Aquí, vale. Muy bien. Pues muy fácil. Hemos seteado dos cookies. Una de ellas es normal. Es el user agent del navegador. Y la otra, que la vamos a ver ahora, es una cookie en la que además hemos hecho una mala práctica de seguridad, que es almacenar información de tipo personal o PII, como le suele llamar OWASP, que es la organización un poco de referencia en seguridad web, y hemos guardado una clave básicamente como valor de una cookie, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un poco de zoom. Vale, no sé si lo veis, aquí tenemos el browser and time, que es el user agent, y le hemos metido una cadena por detrás. Y luego estamos utilizando en .NET 2023 key, la típica contraseña más mala que conocéis todos, ¿vale? Vamos a ver un poco las propiedades que os estaba indicando hace un momento. ¿Qué propiedades tenemos para proteger nuestras cookies y por qué no son el demonio, como muchas veces se han hablado en los últimos años, ¿vale? Tenemos HTTP only, donde vamos a inyectarlas solo cuando hagamos una petición del navegador. No vamos a permitir acceder a ellas por JavaScript. Secure quiere decir que las vamos a lanzar solo por conexiones seguras HTTPS. Y el same site que estáis viendo ahí muy comprimido a la derecha, que una de ellas tiene estricta y la otra no, lo que os acabo de explicar ahora un poco. Vale, ¿qué vamos a hacer y por qué es importante que entendamos por qué debemos de securizar estas cookies? Vamos a irnos aquí. Vale, yo desde JavaScript voy a cerrar el... A ver, sí. Le he dado al que no es, ¿no? Ah, vale. Sí, ya está, sí. Vale, gracias. Si yo accedo desde JavaScript, básicamente, no sé si lo estáis viendo desde detrás, pero ahí en la consola lo que estamos viendo es la cookie que no tenemos protegida. Podemos acceder a ella y modificarla como nos dé la gana. Entonces, yo si ahora aquí cojo, me copio lo que me ha devuelto el navegador y hago un document.cookie. Le hago esto, vale. Vale. Y lo voy a cambiar, en vez de poner 1, 2, 3, tal, voy a poner hacked. Vale. Yo ahora me voy a ir al otro endpoint que tenemos y vamos a obtener esas cookies. Y como veis aquí, hemos cambiado la cookie ya. Esto se puede hacer, imaginad, con cualquiera de vuestras gestiones de sesión que estáis haciendo en vuestras aplicaciones, ¿vale? Y por eso tenemos que protegerlas. Tened mucho cuidado con esto cuando lo analicéis en vuestros equipos, en PRs y demás. Tened ojo con las cookies e implementad estas medidas de seguridad, ¿vale? Y con esto seguimos. Vale.
Criptografía. Ese es el siguiente apartado. Hemos hablado de hashes un poco por encima cuando Raúl os estaba enseñando hashIDs de .NET. La criptografía realmente no hay que tenerle tanto miedo, la podemos utilizar. Es lo que sí que una serie de recomendaciones, y luego vamos a ver un ejemplo práctico de por qué debéis utilizar SALT, que es algo bastante conocido y estándar en vuestras contraseñas. No uséis nunca criptografías inventadas custom, es decir, fiaros de... Realmente hay gente que son criptólogos, desarrolladores, que tienen mucha experiencia y hacen estas soluciones para nosotros, no reinventéis la rueda. A nivel de seguridad, no es nada recomendable que os inventéis vuestros propios sistemas de hashing, de cifrado, etc. Utilizad lo que ya está, que hay una comunidad detrás pues muy grande, ¿no? Luego, con las claves, se nos ha hablado siempre de que la complejidad, y es importante, pero de lo que la recomendación que os damos es que mínimo estamos hablando de longitud, es decir, las contraseñas son mucho más difíciles de romper a medida que pasamos de 8 o incluso de 12 caracteres. Hay algunas organizaciones que ya están recomendando mínimo 12 caracteres. No olvidéis la complejidad, está claro. No permitáis contraseñas como un 23QWER, pero centraos también en la longitud, ¿vale? Y luego vamos a ver ahora SALT en un ejemplo, y si nos da tiempo, que creo que vamos un poco mal. SSLabs, que es una herramienta muy interesante para que verifiquéis en producción cómo estáis empleando el material criptográfico para proteger vuestros servidores, básicamente. Vamos a irnos aquí al navegador. Vale. Y vamos a ver muy rápido. Esta es una demo que tenemos en Google Colab. Creo que le puedo dar un poco de zoom, ¿no? Vale. Y hemos hecho... Dime. Voy a volver a conectar ahí. Ah, vale. Por si acaso. Ok. Hemos hecho hashing con MD5, que sabéis que es un algoritmo que ahora mismo ya no está recomendado, es vulnerable. Y hemos hecho hashing también con SHA-256, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, este MD5 para que veáis por qué es importante utilizar SALT. Bien, CrackStation es una aplicación que podéis utilizar. Tiene un almacén de hashes precalculados para las contraseñas. Entonces, en este caso... Lo que me ha dicho la herramienta básicamente es que ya no solo yo le he pasado un hash y me ha dicho cuál es el algoritmo que estoy utilizando y me ha dicho exactamente la contraseña. Ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros utilizamos SALT y os explico muy brevemente qué sería el SALT, ¿no? El SALT, una de las formas de implementarlo, que es lo que estamos viendo aquí, es aquí. Cogemos la contraseña del usuario y el SALT se debería de generar de forma aleatoria. En este demo lo que estamos haciendo es utilizar... pues una cadena como .NET 2023, y lo que hacemos es, imaginad, contraseña del usuario, le metemos antes o después, le metemos una cadena aleatoria y ese es el SALT. Y luego hasheamos ambos juntos. De esa manera, por ejemplo, con un MD5 que es vulnerable, si cogemos el hash que está aquí debajo y nos lo llevamos a CrackStation y volvemos a calcularlo, no lo encuentra. No sabe cuál es el MD5 y no sabe cuál es la contraseña original. Esto es muy importante por si os hacen una SQL injection o cualquier tipo de ataque. Si os hacen un dump de la base de datos y tienen todos los hashes y son malos, no tienen SALT, os van a saber cuáles son las contraseñas que habéis utilizado, ¿vale? Y aquí debajo hemos tenido también otra explicación muy muy rápida, que es, no sé si conocéis la página Have I Been Pwned, que básicamente metéis vuestro email y os dice si lo ha encontrado en algún ataque que se haya detectado, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es utilizar la contraseña que estáis viendo aquí arriba y le hemos dicho, vale, ¿y esta contraseña cuántas veces ha encontrado? Pues os podéis imaginar, la ha encontrado 1954 veces. Si aplicáis SALT y aún encima tenéis una buena política de contraseñas, esto nunca os debería de pasar, ¿vale? Y muy, muy rápido, que vamos un poco mal, hay una herramienta que os dejamos que mencioné antes, que es SSL Labs, que lo que hacéis es, le ponéis un dominio, como estamos poniendo aquí, ¿no? Y os analiza, cree que criptografía estáis utilizando y le estáis dando soporte para ver si es vulnerable o no. En este caso, utilizamos una página que se llama BatSSL, que tiene muchos ejemplos de malas implementaciones. Y si le dais clic, os la abre. Lo que nosotros hemos hecho aquí es precargar el análisis de una página que tiene un algoritmo de Diffie-Hellman, que es algoritmo de intercambio de clave, y ya veis que el score es muy malo. Hemos hecho lo mismo con .NET Conf, y tenemos una, por ejemplo. No, esto no es trampa, lo hemos ejecutado de verdad. Vale. Y con esto saltamos y seguimos. Vale. Errores comunes de configuraciones. Vale, perfecto. Gracias. Vale. Para finalizar, unos cuantos errores comunes más, ¿vale?
configuraciones inseguras. Hoy en día que estamos con todo el tema de infraestructura como código, Terraform, Azure Bicep, ARM, vale, pues esto hay que tenerlo todavía más en cuenta. Nuestras cosas están en servicios, ¿no? Pueden estarlo, que nosotros no controlamos, pero, o sea, tenemos que saber muy bien cómo funcionan. De verdad, nos tenemos que leer toda la documentación con detalle, ver toda la configuración que ofrecen para saber bien nuestra infraestructura. Nuestra recomendación sería exponer públicamente, que esto es algo que no se suele hacer mucho, exponer públicamente, lo menos posible, ¿vale? Si, por ejemplo, en el ejemplo anterior de Azure Goat, si esa Cosmos DB solo se comunicase con la función, yo no habría podido acceder con mi VS Code. Entonces, restringamos un poco y conozcamos nuestra infraestructura, ¿vale? Y para esto, ¿qué recomendamos? Pues bueno, es bastante difícil, hay que documentarse y, como pongo ahí, conocer vuestra infraestructura, y hay que monitorizar. Hay que monitorizar, establecer insights, mirar errores de 400, 500, casos inusuales, ¿vale? Que puede significar que alguien nos está haciendo algún tipo de análisis o cogiendo evidencias, ¿vale? Está empezando a coger detalles de nuestra infraestructura y nos puede dar alguna alerta. Luego, como hemos visto con nuestro compañero Luis, componentes desactualizados. Esto es, se tiene bastante poco en cuenta, yo creo, ¿vale? Pero es algo bastante grave, como hemos visto en la presentación al inicio, que, bueno, pues puede tener una librería y afectar a millones de instalaciones o a millones de personas, ¿vale? Tenemos que tener nuestras dependencias actualizadas, todas las librerías de terceros. Debemos de auditarlas, debemos saber de dónde vienen, cuál es su autor, qué frecuencia de actualización tienen. ¿Van a responder ante un incidente de seguridad? Porque si es un tío que lo ha hecho en un fin de semana o le gusta hacerlo en sus ratos libres una hora a la semana, igual no te responde al segundo a un problema de seguridad. Entonces el problema de seguridad lo tienes tú y el tío está todo tranquilo, ¿vale? Y esto es lo que comentaba Luis de Supply Chain Security, ¿vale? Por ejemplo, los reportes de vulnerabilidades, que yo creo que todos estamos muy acostumbrados a ver. Si trabajamos con Front, ¿vale? Cualquier aplicación del ecosistema de NPM, hacemos un NPM install, ¿vale? Que a su vez ejecuta el audit, y vemos salidas como esta. Y muchas veces no nos preocupamos de qué significa todo esto, y si alguna vez intentamos ejecutar NPM audit fix, y si nos soluciona todo, bien, pero si no, tampoco le invertimos mucho tiempo, ¿vale? Porque la aplicación está corriendo. Pero es que pues algo tendremos, ¿vale? Porque pone 3 critical, 20 elevadas, 11 moderadas. Hay que ver cada una qué es, ¿vale? Porque nos pueden dar vectores de ataque como los que hemos visto. Luego, no sé si conocéis, pero para el ecosistema Nugget, .NET, ¿vale? Desde .NET 5, ¿vale? Esta habilidad de listar paquetes vulnerables, y también le podemos pasar el flag de incluir transitivos. ¿Vale? Dependencias transitivas, que sería que una librería dependa a su vez de otra librería. Entonces esto ya es como una cadena, ¿no? Supply chain, que es muy débil. Y como hemos visto antes en la viñeta de XKCD. ¿Vale? Aquí tenemos un proyecto de ejemplo en el que tenemos pues una librería conocida, Apache Abro, otra de Auth0, que tienen reportadas vulnerabilidades graves, ¿vale? Nos da el link a la base de datos de advisories de GitHub, donde nos va a explicar qué ha pasado, cuándo se ha contactado, quién lo ha descubierto, cómo se soluciona, a partir de qué versión, si estás afectado, si no estás afectado, todo un poco lo que ha enseñado Luis, ¿no? Pero directamente no necesitamos tener un producto de GitHub. Podemos acceder directamente ahí y se nos va a explicar lo que es la vulnerabilidad en sí. Y luego esto, también los paquetes transitivos. Aquí nos sale cosas que pueden ser bastante peligrosas, cosas relacionadas con vulnerabilidades de criptografía irregulares y expresiones regulares, pues ojito también, ¿vale? Debemos de prestar mucha atención a esto y luego veremos también una pequeña demo. Otro error muy común, autenticación, ¿vale? Como hemos visto en autorización, pues autenticación también, son conceptos muy difíciles. Aquí, pues simplemente aplicar el principio de menos privilegio posible, sí. También tokens, si jugamos con tokens, establecerlos
a la mínima duración posible, ¿vale? Que no tengan mucha validez, porque si nos los roban, pues van a hacer uso de ellos. Seguir los estándares que tenemos para esto. Y siempre verificar las firmas de los tokens que nos vienen o de las comunicaciones que recibimos. Y exponer nuestras firmas públicas para que nos puedan contactar de forma segura. Vamos a tener que ir muy rápido porque se nos acaba de acabar el tiempo, pero bueno, os comentamos. Nada, hemos insistido en el concepto de mover la seguridad lo máximo a la izquierda que podamos. Ya os lo ha comentado antes Luis. Mínimo privilegio, contenedores de Docker con root, evitémoslo. System admin en bases de datos, que sigue habiendo por ahí y suele ser bastante frecuente, hay que evitarlo porque si nos las vulneran, estamos perdidos. En el caso de analizar la superficie de ataque, no lo comentamos porque se nos iría totalmente el tiempo de la charla, pero echadle un ojo al concepto de modelado de amenazas, que cada vez está siendo más insistente incluso a nivel de protección de datos, ¿vale? Probad todos los casos, autenticación o autorización, es la puerta de acceso a nuestras aplicaciones. No asumáis nada, y con esto un concepto muy interesante, que es la defensa en profundidad. Si os la jugáis toda una carta, una sola capa, de que no me, como os ha enseñado antes Raúl en autorización, de, vale, el usuario no me va a hacer enumeración arriba, vale. Yo hago autorización atrás, vale, pero si podemos juntar las dos, los dos conceptos de tener autorización encima, pues no tener los IDs en plan 1, 2, 3, 4, ya estamos teniendo dos capas, que es más difícil de vulnerar, ¿vale? Y bueno, por supuesto, auditad el código que estáis utilizando y ya Luis os ha comentado todo lo que es proteger recursos, variables, etc. Como herramientas, aquí os dejamos dos. Análisis estático de código, la aplicación está parada, analizamos el código, y dinámico, le hacemos un pentesting, ¿vale? Tenéis aquí ejemplos y luego os hemos dejado un enlace en las diapositivas, que es un proyecto que ha empezado Raúl. Hay un chico español muy bueno en hacking que se llama Carlos y tiene un proyecto que se llama HackTricks y ha hecho una página en la que podéis acceder y veis cómo vulnerar código en diferentes lenguajes y diferentes aproximaciones. Lo que ha empezado a hacer Raúl, y que yo también sí puedo le echar una mano, es hacer lo contrario, es decir, no atacar, sino ver cómo nos podemos defender de todo eso. Todo esto va a estar público, vale, no os preocupéis. No sé si nos dará tiempo la demo, creo que no. Sí, sí, podemos dos minutitos. Sí, le das, vale. Vale, aquí tenemos algo, una aproximación parecida a la que ha hecho nuestro compañero de Plain, Luis Fraile, vale. Tenemos este repositorio que ahora os lo compartiremos con todas las demos, toda la info. Merece bastante la pena, vale. Y nosotros lo que tenemos es acciones basadas en proyectos más, digamos, open source, que bien o corren en Docker o te descargas el binario y corren en múltiples sistemas operativos, ¿vale? Ya no dependemos tanto de GitHub, no tenemos ese vendor lock-in y nos lo podemos llevar a GitLab o a la plataforma de CI/CD que queramos. Otra también muy chula que está en preview es Microsoft Defender for DevOps, ¿vale? Que nos va a permitir ver todas las vulnerabilidades que detectemos. Que lo que lleva dentro Microsoft Defender for DevOps, perdón, es un conjunto de herramientas de open source, ¿vale? De detectores open source. Y eso todo nos lo vuelca Azure para que tengamos ahí todo el control del código fuente y de nuestra infraestructura. ¿Vale? Y luego tenemos algunas definidas por nosotros, como CodeQL, que no lo vamos a ver porque ya lo ha enseñado Luis, o WASP, que es un análisis, ¿vale? Realiza un análisis dinámico de una URL en producción y nos puede enumerar bastantes casos, bastantes fallos, y luego uno custom. Aquí lo que me gustaría recalcar es cómo se reportan las vulnerabilidades. Aquí, ¿vale? Nos pone en GitHub, está bastante bien, la verdad, por herramienta que hemos ejecutado, y veis que hemos ejecutado un montón. No nos pone cuál ha detectado errores, ¿vale? Esto es si se ha ejecutado bien o mal, y Slint se ha ejecutado bien, lo que pasa es que sale con un código de error porque ha detectado fallos. ¿Vale? Estas son las herramientas simplemente que se han ejecutado. Y aquí podemos ver todos los problemas de seguridad, que son muchos, porque hemos hecho código vulnerable aposta, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que veáis la importancia de los reportes de vulnerabilidades, yo la Azure Function que os enseñaba antes, que le he pasado el file y me he descargado y eso está hecha en Python, ¿vale? Y entonces me puedo ir a Bandit, que es una herramienta de análisis estático en Python, y aquí tengo un warning, ¿vale? Un warning que me dice, que es donde estoy haciendo la petición de abre esto y léelo,
y es mi imagen. Y aquí es donde se la hemos colado y está solo establecido como warning, ¿vale? Y nosotros es un reporte de vulnerabilidades, podríamos decir, pues no la corrijo porque no es un error grave tal, pero es que todo es tan frágil que una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y nos pueden hacer una cadena, ¿vale? De mucho peligro. Y luego, por ver un poco por encima, Microsoft Defender for DevOps, ¿vale? Aquí, bueno, está en preview. Podemos ver. Perdón. Nos podemos establecer un workbook y aquí nos pone un poquito cómo están nuestros repositorios, ¿vale? Si tuviésemos algún tipo de secreto por ahí, ¿vale? Liqueado. Aquí, pues, qué herramienta, qué repositorio tiene más problemas, qué herramienta es la que saca más errores, es Slint. ¿Vale? Sí. Vulnerabilidades de código open source que podríamos solucionar, pues eso, actualizando nuestras dependencias, de infraestructura como código y otras más, ¿vale? Vale. Y esto es un poco todo, ¿vale? Está en preview, yo creo que ahora es gratis, lo irán mejorando y a ver qué pinta coge eso. Y vale, para ir cerrando, si quieres, Diego. Sí. Muy rápido, porque nos hemos ido. Si recordáis del principio, es situación de seguridad muy mala. Los problemas que habéis visto os tienen que sonar porque son muy comunes en auditorías de seguridad. Os hemos dado herramientas para que lo veáis y diferentes buenas prácticas de seguridad que deberíais implementar. Y nota muy importante, ya acabamos, no hay una bala de plata que os valga para todo. O sea, defensa en profundidad lo hemos comentado antes, insistimos en eso, porque cuantas más medidas de seguridad tengáis, con cabeza, claro, pues mejor. Y Shifting Security Left no es una herramienta, aunque os hemos dado muchas herramientas, es una mentalidad. Es decir, intentad meter la seguridad desde el principio, incluso a veces con extensiones que podéis meter en vuestros repos. Y nada, con eso, muchas gracias a todos por venir. Y ahí tenéis el repo, que si os fiáis podéis analizarlo con un QR y es el repo de GitHub donde tenemos todo, muchas más demos que no hemos comentado hoy y tenéis también las diapositivas, ¿vale? Gracias. Tenéis muchísimos recursos que yo creo que os serán de utilidad si lo queréis echar un vistazo.